¿No han venido todavía? Todavía no, señor. Despacio lo han tomado, por cierto. Como su tía la quiere tanto, según parece, y no la ha visto desde que la llevaron a Guadalajara... Sí, yo no digo que no la viese, pero con media hora de visita y cuatro lágrimas estaba concluida. Ello también ha sido extraña la determinación de usted, la de estarse 2 días enteros sin salir de la posada. Cansa el leer, cansa el dormir, y cansa sobre todo la mugre del cuarto, las sillas desvencijadas, las estampas del hijo pródigo, el ruido de campanillas y cascabeles... Y la conversación ronca de carromateros y patanes que no permite un instante de quietud. Ha sido conveniente el hacerlo así. Aquí me conocen todos y no he querido que nadie me vea. Yo no alcanzo la causa de tanto retiro. ¿Hay algo más en esto que haber acompañado a doña Irene hasta Guadalajara para sacar del convento a la niña y volvernos con ellas a Madrid? Sí, hombre. Algo más hay de lo que has visto. Adelante. Algo, algo. Yo tú al cabo lo has de saber y no puede tardarse mucho. Mira, Simón, por Dios, te encargo que no lo digas. Tú eres hombre de bien y me has servido muchos años con fidelidad. Pero te vuelvo a encargar que nadie lo descubras. Bien estás, señor. Jamás. Ya ves que hemos sacado a esa niña del convento y nos la llevamos a Madrid. Sí, señor. Pues bien. Pero te vuelvo a encargar que nadie lo descubras. Bien, señor. ¿Sabe que no me gustan los chismes? Ya lo sé. Por eso quiero fiarme de ti. Yo, la verdad, nunca había visto a la tal doña Paquita. Pero mediante la amistad con su madre he tenido frecuentes noticias de ella. He leído muchas de las cartas que escribía. He visto algunas de su tía la monja con quien ha vivido en Guadalajara. En suma, he tenido cuantos informes pudiera desear acerca de sus inclinaciones y su conducta. Y he logrado verla. He procurado observarla en estos pocos días. Y a decir verdad, cuantos elogios me hicieron de ella me parecen escasos. Sí, por cierto, es muy linda. Es muy linda, muy graciosa, muy humilde. Y sobre todo, qué candor, calle inocencia. Vamos, es lo que nos encuentra por ahí. Y talento. Sí, señor, mucho talento. Con que para acabar de informarte lo que he pensado es que... No tiene por qué decírmelo. ¿Y no? ¿Y por qué? Porque yo lo adivino y me parece excelente idea. ¿Qué dices? Excelente. ¿Con qué instante has comprendido? Vaya, dígole, no es claro. Me parece muy buena boda. Buena, buena. Sí, señor, yo lo he mirado bien y lo tengo por cosa muy acertada. Seguro que sí. Muy bien. Pero quiero que absolutamente no se sepa hasta que esté hecho. Y en eso hace usted muy bien. Porque no faltaría que murmurase y dijese que era una locura y... Locura, buena locura, con una chica como esa. Pues ya ves tú, ella es una pobre, eso sí. Pero yo no he buscado dinero, ¿qué dineros tengo? He buscado modestia, recogimiento, virtud... Eso es lo principal, y sobre todo lo que usted tiene, ¿para quién va a ser? Dices bien, ¿y sabes tú lo que es una mujer aprovechada, hacendosa, que sepa cuidar de la casa, economizar, estar en todo? Siempre lidiando con amas, que si una hermana es otra peor. Regalones entremetidas al lado de relieve que tengo. Bien, es como de mal. No, señor. Vida nueva. Tendré que masista con amor y fidelidad. Y viviremos como unos santos. Y deja que hablen y murmuren y... Si no gusta entramos, ¿qué es lo que pueden decir? No, yo ya sé lo que dirán. Dirán que audas no es igual que no hay proporción a la edad. Que... Ah, y no me parece tan notable la diferencia. 7 o 8 años, normal. ¿Qué hombre? ¿Qué habla de 7 o 8 años si haya cumplido 16 pocos meses, claro? Bien, ¿y qué? Y yo, aunque gracias a Dios, estoy robusto y... Con todo eso, mis 59 años no hay quien me los quite. Pero si yo no hablo de eso. Pues ¿de qué hablas? Decía que, vamos a ver, o yo no lo entiendo, o usted se explica al revés. En suma, ¿está doña Paquita con quién se casa? Ahora estamos ahí, conmigo. ¿Con usted? ¡Conmigo! ¡Ay, medrados que damos! Vamos, pero tú, ¿quién quieres que...? Pensaba yo haber adivinado. Pues ¿para quién juzgaste que la destinaba yo? Para don Carlos, su sobrino de usted, mozo de talento, instruido, excelente soldado, amabilísimo por todas sus circunstancias. Para ese juzga yo que se guardaba la tal niña. Pues no, señor. Pues bien está. A mí usted qué idea, con el otro la iba a ir a casar yo. No, señor, que estudie sus matemáticas. Ya las estudia, mejor dicho, ya las enseña. Porque sea hombre de valor y... ¿Valor? Todavía pide usted más valor a un oficial que en la última guerra, con muy pocos que se atrevieron a seguirle, salió al campo de batalla, tomó 2 baterías, clavó los cañones, hizo algunos prisioneros y volvió al campo lleno de heridas y cubierto de sangre. Pues bien satisfecho quedó entonces usted del valor de su sobrino. Yo lo vi llorar más de 4 veces de alegría cuando el rey le premió con un grado de teniente coronel y una cruz de Alcántara. Todo eso es cierto, pero no viene a cuento. Yo soy el que me caso. Si está usted seguro de que ella le quiere, si no le asusta la diferencia de edad, si su elección es libre... Y pues no ha de serlo. ¿Y qué sacarían con engañarme? Ya ves tú, la religiosa de Guadalajara si es mujer de juicio. Esta de Alcalá, aunque no la conozco, sé que es una señora de excelentes prendas. Mira tú si doña Irene querrá el bien de su hija. Pues todas ellas me han dado cuantas seguridades puedo apetecer. La criada, que la ha servido en Madrid y más de 4 años en el convento, se hace lengua de ella.
y me ha asegurado que jamás observó la más remota inclinación a ninguno de los pocos hombres que ha podido ver en aquel encierro. Bordar, coser, leer libros devotos, oír misa y correr por la huerta detrás de las mariposas y echar agua en los agujeros de las hormigas, esas han sido su inclinación y sus devociones. ¿Qué dices ahora? Yo nada, señor. ¿Y no pienses tú que a pesar de tantas seguridades no aprovecho las ocasiones que se me presentan para ir ganando su amistad y su confianza? Bien que aún hay tiempo, aunque aquella doña Irene siempre la interrumpe, todo se lo habla. Y es muy buena mujer, bueno. En fin, señor, yo desearé que salga como usted apetece. Sí, yo espero en Dios que no ha de salir mal, aunque el novio no es muy de tu gusto y que fuera de tiempo me recomendaba saltar al sobrinito. ¿Sabes tú lo enfadado que estoy con él? Pues, ¿qué ha hecho? Una de las suyas. Y hasta pocos días no lo he sabido. El año pasado, ya lo he visto, estuvo 2 meses en Madrid. Sí, señor. Y buen dinero me costó la tal visita. En fin, es mi sobrino, había andado hasta. Pero hoy el asunto. Llegó el caso de ir a Zaragoza a su regimiento. Ya te acuerdas de que a muy pocos días de haber salido de Madrid recibí la noticia de su llegada. Sí, señor. Y que siguió escribiéndome, aunque algo perezoso, siempre con la data de Zaragoza. Así es la verdad. Pues el pícaro nos hallaba allí cuando escribía las tardes cartas. ¿Y qué dice usted? El día 3 de julio salió de mi casa y a fines de septiembre aún no había llegado a sus pabellones. ¿No te parece que para ir por la posta hizo muy buena diligencia? Tal vez se pondría malo por el camino y por no darle a usted pesadumbre. Nada de eso. Amores del señor oficial y de baneos que le traen loco. Por ahí en esas ciudades, quién sabe. Se encuentra un par de ojos negros y es hombre perdido. Quiera Dios se me le engañe alguna bribona de esas que truque del honor por el matrimonio. Oh, no haya temor de que eso suceda. Y si encuentra alguna joyera de amor, buenas cartas ha de tener para que le engañe. Me parece que están ahí. Sí, busca al mayoral y dile que venga para quedar de acuerdo en la hora que debemos salir mañana. Bien, señor. Muy bien. Bueno, ya te he dicho que esto no quiero que se trasluzca ni estamos. No haya miedo de que a nadie lo quede. ¡Ay, qué escalera! Muy bienvenidas, señoras. Aunque usted a lo que parece no ha salido. No, señora. Luego, más tarde, daré una vueltecilla por ahí. He leído un rato, traté de dormir, pero en esta posada no se duerme. Es verdad que no. Y qué mosquitos, mala peste en ellos. Anoche no me dejaron parar. Pero mire usted qué de cosillas traigo. Mire, rosario de nácar, cruces de ciprés, la regla de San Benito. Mire usted qué bonita, mire. Y una pililla de cristal. Tantas cosas. Chucherías que le han dado a las madres, locas estaban con ella. Como me quieren todas. Y mi tía, mi pobre tía lloraba tanto. Está ya muy viejecita. Ha sentido mucho no conocer a usted. Sí, es verdad. Decía, ¿por qué no ha venido aquel señor? El padre capellán y el rector de los verdes nos han venido acompañando hasta la puerta. Mira, guárdamelo todo allí en la excusa baraja. Llévalo así de las puntas. ¡Ay, válgate Dios! Ya se me ha roto la Santa Gertrudis de Alcor. Ay, no importa, yo me lo comeré. Nos vamos adentro, mamá. Ahora, niña, que quiero descansar un rato. Hoy se ha dejado sentir el calor en forma. Y qué fresco tienen aquí el locutorio, está hecho un cielo. Mi hermana es la que sigue siempre bastante delicada. Ha padecido mucho este invierno. Pero vaya, no sabía qué hacerse con su sobrina, la buena señora. Está muy contenta de nuestra elección. Yo celebro que sea tan a gusto de aquellas personas a quienes debe usted particulares obligaciones. Sí, Trinidad está muy contenta. Y en cuanto a circuncisión, ya lo ha visto usted. Le ha costado mucho despegarse de ella, pero ha conocido que siendo para su bienestar, es necesario pasar por todo. Ya se acuerda usted de lo expresiva que estuvo. Sí, solo falta que la parte interesada manifieste la misma satisfacción que cuanto la quieren bien. Es hija obediente y no se apartará jamás de lo que determine su madre. Todo eso es cierto, pero no pudiera... No pudiera, ¿no, señor? La niña bien educada, hija de buenos padres, no puede menos de conducirse en todas ocasiones como es conveniente y debido. Sí, ya estoy, pero no pudiera, sin faltar a su honor... Me voy, mamá. No pudiera, ¿no, señor? Un vivo retrato es la chica ahí donde usted la ve, de su abuela, doña Jerónima de Peralta, que Dios perdone. En casa tengo el cuadro, ya le habrá visto usted. Y le hicieron, según me contaba su merced, para enviarse a su tío carnal, el padre Fray Serapión de San Juan Crisóstomo, el exobispo de Michoacán. Murió en el mar el buen religioso, que fue un quebranto para toda la familia. Hoy es, y todavía estamos sintiendo su muerte. Particularmente mi primo, don Cucufate, regidor perpetuo de Zamora, no puedo ir a hablar de su ilustrísima sin deshacerse en lágrimas. Ay, válgate Dios, que hemos costado. Pues murió en olor de santidad. Ah, eso bueno es. Sí, señor. ¿Pero qué quiere usted? Como la familia ha venido tan a menos, donde no hay facultades...
Claro que por lo que pueda tronar, ya se le está escribiendo la vida. Y quién sabe que el día de mañana no se imprima con el favor de Dios. Pues ya se ve, todo se imprime. Lo cierto es que el autor, que es sobrino de mi hermano político, el canónigo de Castrojeriz, no la deja de la mano. Y a la hora de estas, lleva ya escritos 9 tomos en folio que comprenden los 9 primeros años de la vida del santo obispo. ¿Con que para cada año un tomo? Sí, señor, ese plan se ha propuesto. ¿Y de qué edad murió el venerable? De 82 años, 3 meses y 14 días. Ay, ¿quiere usted que me vaya, mamá, por favor? Anda, vete. A ver, Dios, qué prisa tienes. ¿Quiere usted que le haga una cortesía a la francesa, señora? Sí, Paquita, a ver. Mire usted. Graciosa niña. ¡Viva la Paquita, viva! Para usted una cortesía y para mi mamá un beso. Es muy gitana y muy mona, mucho. Tiene un donaire natural que arrebata. ¿Qué quiere usted? Criada sin artificios ni embelecos de mundo. Contenta de verse otra vez al lado de su madre. Y mucho más, al considerar tan cercana su matrimonio, no es maravilla que cuanto hace y dice sea una gracia. Y más y menos a los ojos de usted, que tanto se ha empeñado en favorecerlo. Sí, quisiera que se explicase libremente acerca de nuestra proyectada unión y que... ¿Oiría usted lo mismo que le he dicho ya? Sí, ya estoy, pero el oírselo decir con aquella boquilla tan graciosa sería para mí una satisfacción imponderable. No tenga usted sobre ese particular la más leve desconfianza. Pero hágase usted cargo que a una niña no le es lícito decir con ingenuidad lo que siente. Mal parecería, señor don Diego, que una doncella de vergüenza y criada como Dios manda se atreviese a decirle a un hombre, yo le quiero a usted. Bien, si fuese un hombre a quien hallase por casualidad en la calle y le espetara ese favor de buenas a primeras, cierto que la doncella haría muy mal. Pero un hombre con quien ha de casarse dentro de pocos días ya pudiera decir alguna cosa que... Además, que hay ciertos modos de explicarse. Conmigo usa de más franqueza. A cada instante hablamos de usted y en todo manifiesta el particular cariño que a usted le tiene. No sé lo que hubiera dado porque hubiese podido oírla ayer noche cuando usted se fue a recoger. ¿Hablaba de mí? Y qué bien piensa acerca de lo preferible que es para una criatura de sus años, un marido de cierta edad, experimentado, maduro y... ¡Calle! ¿Eso decía? No, eso se lo decía yo. Y ella me escuchaba con una atención como si fuera una mujer de 40 años, lo mismo. Buenas cosas le dije. Y ella, que tiene mucha penetración, aunque me estime al decirlo, pues, a lástima, señor, el ver cómo se hacen los matrimonios hoy en el día. Casan a una niña de 15 años con un arrapiezo de 18, a otra de 23, de 17 con uno de 23, y a niña, sin juicio ni experiencia, y el niño también, sin asomo de cordura ni conocimiento de lo que es mundo. Pues, señor, ¿qué es lo que digo yo? ¿Quién ha de gobernar la casa? ¿Quién ha de mandar a los criados? ¿Quién ha de enseñar y corregir a los hijos? Porque sucede también que estos atolondrados de críos suelen plagarse de criaturas en un instante. Es que la compasión... Sí, cierto, cierto que es un dolor el ver rodeado de hijos a muchos que carecen del talento, de la experiencia y de la virtud que son necesarios para dirigir su educación. Lo que se decía a usted es que aún no había cumplido los 19 cuando me casé en primeras nupcias con mi difunto don Epifanio, que está en el cielo. Y era un hombre que, mejorando lo presente, no lo había de más respeto, más caballeroso y al mismo tiempo más divertido y decidor. Pues para servir a usted, ya tenía los 56 muy largos de talle cuando se casó conmigo. En buena edad, no era un niño, pero... Pues a eso voy. Ni a mí podía convenirme en aquel entonces un borri rubio con los cascos a la jineta. No, señor. Y no es que estuviera chacoso ni quebrantado de salud. Nada de eso. Sanito estaba, gracias a Dios, como una manzana. Ni en su vida sufrió otra enfermedad que una especie de alferecía que le amagaba de cuando en cuando. Pero luego que nos casamos dio a andarle tan a menudo y tan de recio que a los 7 meses me hallé viuda y encinta de una criatura que nació después. Y al fin y al cabo se me murió de Alfombridge. Oiga, mire usted si dejó sucesión el bueno de don Epifanio. Sí, señor, pues ¿por qué no? No lo digo porque luego saltan con... Bien que si uno hubiera de hacer caso. ¿Y que fue niño o niña? Un niño muy hermoso, como una plata, el angelito. Cierto que es un consuelo tener una criatura así. Ay, señor, da mucha guerra, pero qué importa, es mucho gusto, mucho. Ya lo creo. Sí, señor. Y un embeleso al verlos juguetear. No, lo deseo. Y reír, acariciarlos, merecer sus fiestecillas inocentes. Hijos de mi vida, 22 he tenido en los 3 matrimonios que llevo hasta ahora, de los cuales solo esta niña me ha venido a quedar. Pero le aseguro a usted que no hay nada comparable. Señor, el mayoral está esperando. Dile que voy allá. Tráeme primero el bastón, que quisiera dar una vuelta por el campo.
con que supongo que mañana tempranito saldremos. Sí, señora, a la hora que a usted le parezca. A eso de las 6, ¿le parece buena hora? Muy bien. El sol nos da de espaldas. Le diré que venga una media hora antes. Sí, sí, que hay mil chismes que acomodar. ¡Válgame Dios! ¡Ahora que me acuerdo! ¡Rita! ¡Me la habrá dejado morir! ¡Rita! Señora. ¿Qué hiciste del tordo? ¿Le diste de comer? Ay, sí, señora. Más ha comido con avestruz. Ahí le puse la ventana al pasillo. ¿Hiciste las camas? La de usted ya está. Ahora voy a hacer otras antes de que anochezca. Porque como no hay más alumbrado que el del candil y no tiene garabato, me veo perdida. ¿Y esa chica qué hace? Ay, está desmenuzando un bizcocho para dar de cenar a don Periquito. Ay, qué pereza tengo de escribir. Pero es preciso que estará con mucho cuidado la pobre circuncisión. ¡Qué chapucerías! No a dos horas, como quien dice, que salimos de allá y empiezan a oír y a venir correos. Ay, qué poco me gustan a mí las mujeres, las moñas y nada menos. ¿Con qué ha de ser el número 3, no? Ya conozco yo el tal número 3. Vaya, gracias. Con el cliente de bichos más abundantes, no lo tiene el gabinete de historia natural. Es que miedo me va a entrar. Y qué agujetas. Estas sí que son agujetas, ¿eh? Ay, paciencia, pobre calamocha, paciencia. Y gracias a que los caballitos dijeron, no podemos más. Que si no por esta vez, no veía yo el tal número 3 ni las placas de faro que tiene dentro. En fin, como los animales amanezcan vivos, no será poco. ¡Reventados están! Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte. Vaya, parece que no canta mal. Cuerpo garrido. ¡Aventura tenemos! ¡Oh, uy, qué desvirgado estoy! Ay, mejor es cerrar, o sea que no sale bien la ropa. Ay, pues cierto que está bien acondicionada la llave. ¿Guste usted que te eche una mano, mi vida? Gracias, mi alma. ¡Calle, Rita! ¡Para mucho! ¿Qué hallazgo es este? ¿Y tu amo? Los dos acabamos de llegar. ¡De veras! ¡No, qué chanza! Apenas recibió la carta de niña Paquita. Yo no sé con quién habló, ni cómo lo dispuso, ni dónde fue. Solo sé que aquella tarde salimos de Zaragoza. Hemos venido como dos centellas por ese camino. Hemos llegado esta mañana a Guadalajara. Y a las primeras diligencias no sabíamos con qué los pájaros volaron ya. Y vuelta a correr, a sudar y a dar chasquidos. En fin, molidos los racines y nosotros a medio moler. Hemos parado aquí con ánimo de salir mañana. Mientras que aquí se dispone algo que cenar, mi teniente ha ido al colegio mayor a visitar a un amigo. Esa es la historia. ¿Con qué le tenemos aquí? Y enamorado más que nunca. Celoso, amenazando vidas. Ventilado a quitarle el hijo a quien disputa la posición de su puritiva la trama. ¡Ay, qué libre! Ni más ni menos. Ay, ahora sí se conoce que la tiene amor. ¿Amor? ¡Friolera! El moro azul fue un pelele para él. ¡Meloro! ¡Un tascandil! Y gaiteros, chiquilla de la doctrina. ¡Ay, cuando la señorita lo sepa! Pero acabemos. ¿Cómo estoy yo aquí? ¿Con quién estás? ¿Cuándo llegas? Yo te lo diré. La madre de doña Paquita dio en escribir cartas y más cartas, diciendo que tenía concertado su casamiento en Madrid, con un hombre rico, honrado, bien quisto, en suma, cabal y perfecto, que no había más que apetecer. Acosada la señorita con tales propuestas y angustiada incesantemente con los sermones de aquella bendita monja, se vio en la necesidad de responder que estaba pronta a todo cuanto la mandase. Pero no te puedo ponderar cuánto lloró la pobrecita, qué afligida estuve. Ni quería comer, ni podía dormir, y al mismo tiempo era preciso disimular para que su tía no sospechara la verdad del caso. Ellos que cuando pasado el primer susto, hubo lugar de discurrir escapatorios y árbitros, no hallamos otro que le avisara a tu amo. Y si era su cariño tan verdadero y buena ley como se había ponderado, no consentirían que su pobre Paquita pasara a manos de un desconocido. Y se perderían para siempre tantas lágrimas, tantas caricias y tantos suspiros estrellados en las tapias de corral. A los pocos días de haberle escrito, cata el coche de colleras y el mayor Gasparez con sus medias azules y la madre y el noble que vienen por ella. Recogimos a toda prisa nuestros miñaques, se atan los cofres, nos despedimos de aquellas benditas monjas y en dos latigazos llegamos antes de ayer a Alcalá. La detención ha sido para que la señorita visite a otra tía monja que tiene aquí, tan arrugada y sorda como la que dejamos allá. Que la han visto y la han besado una por una todas las religiosas y creo que mañana... Sí, no digas más. Pero, ¿con que el novio está en la posada? Sí, ese es su cuarto. Este es el de la señora. ¿Y aquel es nuestro? ¿Cómo nuestro? ¿Y el mío? No, de la señorita y mío. Porque ayer metidas las tres en este enfrente ni podíamos dormir, ni respirar siquiera. Bien, adiós. ¿Y a dónde? Yo me entiendo.
Pero el novio trae consigo amigos, criados o deudos que le quiten la primera zombie de la amenaza. Un criado viene con él. Poca cosa. Mira, dile en creer que se disponga porque estaré peligro, ¿eh? Adiós. ¿Y volverás presto? Se supone. Estas cosas piden diligencias. Y aunque apenas puedo moverme, es necesario que mi teniente deje la visita y venga a cuidar de su hacienda. Disponer el entierro de ese hombre y... Con que ese es nuestro cuarto, ¿eh? Sí, de la señorita y mío. Bribona. Botarate, adiós. Adiós, aborrecida. Ay, Dios mío. Qué malo es. Ay, pero válgame Dios, don Félix aquí. Si la quiere, bien se conoce. Por más que digan, los hay muy finos. Y entonces, ¿qué ha de hacer una? Quererlos. No tiene remedio, quererlos. Ay, pero ¿qué dirá la señorita cuando le vea que está ciega por él? Pobrecito. Pues no sería una lástima. Ay, ella es... Ay, Rita. Ay, ¿qué es eso, señorita? ¿Ha llorado usted? Pues no he de llorar. Si vieras mi madre... Empeñada está en que de querer mucho a ese hombre. Si ella supiera lo que sabes, tú no me mandaría cosas imposibles. Y que es tan bueno, y que es tan rico, y que me irá tan bien con él. Se ha enfadado tanto. Me ha llamado picarona, inobediente. Pobre de mí. ¿Por qué no miento ni sé fingir? Por eso me llama picarona. Ay, señorita, por Dios, ¿no se aflija usted? Ya, como tú no la has oído. Y dice que don Diego se queja de que yo no le digo nada. Harto le digo. Bien he procurado hasta ahora de mostrarme contenta. Que no lo estoy, por cierto. Y de reírme y de hacer niñerías. Y todo por dar gusto a mi madre, que si no... Pero bien sabe la Virgen que no me sale del corazón. Ay, vaya, vamos, que no hay motivo todavía para tanta angustia. ¿Quién sabe? ¿No se acuerda usted ya de aquel día de asueto que tuvimos el año pasado en la casa de campo del intendente? ¿Cómo puedo olvidarlo? ¿Pero qué me vas a contar? Quiero decir que aquel caballero que conocimos allí, con aquella cruz verde... Tan galán. ¿Qué rodeos, don Félix, y qué? Que nos fue acompañando por la ciudad. Y luego volvió y le vi para mi desgracia muchas veces. Mal aconsejada de ti. ¿Por qué, señorita? ¿A quién dimos escándalo? Hasta ahora nadie lo ha sospechado en las puertas del convento. Él no entró jamás por esas puertas. Y cuando de noche hablaba con usted, mediaba entre los dos una distancia tan grande, pues usted la maldijo no pocas veces. Pero bueno, esto no es del caso. Quiero decir que un amante como aquel no es posible que se olvide tan presto de su querida Paquita. No, ¿sabe usted? Todo aquello cuanto hemos leído hurtadillas en las novelas no equivale a lo que hemos visto en él. ¿Se acuerda usted ya de aquellas tres palmadas que oíamos entre 11 y 12 de la noche? De aquella sonora punteada con tanta delicadeza y expresión. Es verdad. Por eso le quise tanto. Por eso le tengo tan fijo aquí. ¿Qué habrá dicho en la carta? Yo bien sé lo que habrá dicho. Cierto, lástima. Pobre Paquita. Y se acabó. No habrá dicho más, nada más. No, señora, no ha dicho eso. ¿Qué sabes tú? Ay, ¿cómo que no lo sé? Tan pronto haya leído la carta, habrá venido, se habrá puesto de camino y habrá venido corriendo a avisar a su querida Paquita. Pero, ¿qué? ¿A qué vas? Quiero ver si... Está escribiendo. Pues presto habrá de dejarlo. Que empieza a anochecer. Señorita, lo que le ha dicho usted es la pura verdad. ¿Don Félix está allá en Alcalá? ¿Qué dices? No me engañas. No, ese es su cuarto. Calamocha acaba de hablar conmigo. ¿De veras? Sí, y le ha ido a buscar para... Ay, con que me quiere. Ay, Rita, mira, todos hicimos bien de avisarte. Pero ves que el cinet así vendrá bueno. Corre tantas leguas solo para verme. Porque yo se lo mando. Ay, yo le prometo que nunca se quejará de mí. Para siempre agradecimiento y amor. Voy a estar en el detenerme por allá abajo para ver lo que dice y qué piensa hacer. Porque hallándonos todos aquí, hubiera habido una de Satanás entre la madre, la hija, el novio y el amante. Y si no enseñamos bien esta contragata, nos hemos de perder el hijo. Dices bien, pero no, él tiene resolución y talento y sabrá determinar lo más conveniente. Y cómo es avísame, mira que si que llegue le quiero ver. No hay que dar cuidado. Yo lo traeré por acá, quitándome aquella torcentilla seca. Sí, bien, anda ahí, ya sé que llegué. Pues no hay que buscar cualquier motivo que no se te olvide toser. ¡Ay, no haya miedo! Si vieras qué consolada estoy. Ay, sí, pues te lo juro, hombre. ¿Te acuerdas cuando me decía que era imposible apartarse de mi memoria? Que no había caminos que le detuvieran y dificultades que no atropellara por mí. Sí, bien lo sé. Pues mira tú cómo me dijo la verdad.
paciencia tengo? Y dice mi madre que soy una simple y que solo pienso jugar y reír y que no sé lo que es el amor. Sí. 17 años y no cumplidos. No pienso lo que es el amor. Inquietud y las lágrimas que cuesta. Hola, ¿y los cuales me habéis dejado allí? Como estaba usted describiendo, por no molestarla me he venido para aquí, que está más fresco. La bella muchacha, ¿qué hace? Que no trae nada. Para cualquiera cosa se está un año. Yo que tengo un año como una pólvora. En fin, sé todo por Dios. ¿Y don Diego, no ha venido? Me parece que no. Pues cuenta, niña, con lo que te he dicho ya. Y mira que no gusto de repetir una cosa dos veces. Este caballero está sentido y con muchísima razón. Sí, señora, ya lo sé, no me riñas usted más. No es esto reñirte, hija mía, esto es aconsejarte. Porque como tú no tienes conocimiento para considerar el bien que se nos ha entrado por las puertas y lo atrasada que me coge. Y yo no sé qué hubiera sido de tu pobre madre, siempre cayendo y levantando. Médicos, boticas, que se dejaba pedir aquel Caribe de don Bruno, Dios lo haya coronado de gloria, los 20 y los 30 reales por cada papelillo de píldoras de coloquíntida y asafeti. Mira que un casamiento como el que vas a hacer muy pocas lo consigue. Bien que a las oraciones de tus tías, que son unas bienaventuradas, debemos agradecer esta fortuna, y no a tus méritos ni a mi diligencia. ¿Qué dices? No, nada, mamá. Pues nunca dices nada, válgate Dios, señor. En hablando de esto no se te ocurre nada que decir. Vaya, mujer, yo pensé que en toda la noche no venías. Señora, he tardado porque han tenido que ir a comprar las velas. Como el tufo del velón le hace usted tanto daño. Seguro que me hace muchísimo daño con esta jaqueta de palo. Partes del campo no acabo, tuve que quitármelos, si no me sirvieron de nada. Con las orejas me parece que me va mejor. Mira, deja una luz ahí y llévatela otra a mi cuarto. Y corre la cortina, no se me llene todo de mosquitos. Muy bien. ¿Lo oyes? Vendrá. Aquella carta que está sobre la mesa, dásela al mozo de la posada para que la lleve al instante al correo. Y tú, niña, ¿qué has de cenar? Porque será menester recogernos presto para salir mañana de madrugada. Como las mujeres me quieren merendar. Con todo eso, siquiera unas sopas para el abrigo del estómago. Mira, haz de calentar el caldo que apartamos al mediodía y haznos un par de tazas y sopas. Y tráetelas luego que estén. ¿Y nada más? No, nada más. Ah, mira, y que estén bien caldositas. Sí, ya lo sé, señora. Rita. Otra. ¿Qué desea usted? Encarga mucho al mozo que lleve la carta al instante. Pero no, señor, no. No quiero que la lleve él, que son unos borrachones que no se les puede... Has de decir a Simón, que digo yo, que me haga el gusto de echarla en el correo, ¿lo entiendes? Sí, señora. ¡Ah! ¡Otra! Ahora no corre prisa. Pero es menester que luego me saques de ahí al tordo y colgarle por aquí, de modo que no se caiga y se me lastime. ¡Qué noche tan mala me dio! No estuvo el animal toda la noche de Dios, rezando el Gloria Patri y la oración del Santo Sudario. Se dio por otra parte edificada, ¿cierto? Pero cuando se trata de dormir... Pues mucho será que don Diego no haya tenido algún encuentro por ahí, y eso le detenga. Cierto que es un caballero muy mirado, muy puntual, tan buen cristiano, tan atento, tan bien hablado. Ay, con qué garbo y generosidad se porta. Ya se ve un caballero de bienes y de posibles. ¿Y qué casa tiene? Como un ascua de oro la tiene. ¡Qué ropa blanca! ¡Qué batería de cocina! ¡Y qué despensa! ¡Llena de cuanto Dios crió! Pero tú no parece que atiendas a lo que estoy diciendo. Sí, señora, bien la oigo, pero no la quería interrumpir a usted. Allí estarás, hija mía, como pez en el agua. Pajaritas del aire que pidieras las tendrías. Porque como él te quiere tanto y es un caballero tan de bien y tan temeroso de Dios... Pero mira, Francisquita, que me cansa de ver saber que cada vez que te hablo de esto hayas dado una flor de lo dirigirme para acá. Pues es cosa particular, señor. Mamá, no se enfade usted. Pues buen empeño que... ¿Y te parece a ti que no sé yo muy bien de dónde viene todo eso? ¿No ves que conozco las locuras que se te han metido en esa cabeza de chorlito? Perdóneme, Dios. Pero, pues, ¿qué sabe usted? ¿Me quieres engañar a mí, eh? ¡Ay, hija! He vivido mucho. Y tengo ya mucha trastienda y mucha penetración como para que tú me engañes. Sin contar con su madre. ¿Cómo si tal madre no tuviera? Yo te aseguro que aunque no hubiera sido con esta ocasión, era ya necesario sacarte del convento. Aunque hubiera tenido que ir a pie y sola por ese camino, te hubiera sacado de allí. Pero mire usted qué juicio de niña este, que porque ha vivido un poco de tiempo entre monjas, ya se le puso en la cabeza el ser monja ella también. Ni que entiende ella de eso, ni que... En todos los estados se sirve a Dios, Frasquita, pero el complacer a su madre, acompañarla, asistirla, y ser el consuelo de todos sus trabajos, esa es la primera obligación de una hija obediente.
Sépalo usted, no lo sabe. Sí, señora, pero yo nunca he pensado en abandonarla a usted. Sí, que no sé yo. No, señora, créame usted, la Paquita nunca se apartará de su lado jamás ni le dará disgusto. Mira, sí es cierto lo que dices. Sí, señora, que yo no sé mentir. Pues hija, ya sabes lo que te he dicho. Ya ves lo que pierdes y la pesadumbre que me darás si no te portas en todo como es conveniente. Cuidado con ello. ¿Cómo tan tarde? Apenas salí tropecé con el rector de Málaga y el doctor Pallentilla. Y hasta que me han hartado bien de chocolate y bollos no me han querido soltar. ¿Y a todo esto cómo va? Muy bien. ¿Y doña Paquita? Doña Paquita siempre pensando en sus monjas. Ya la digo que es tiempo de cambiar de bisiesto y pensar solo en dar gusto a su madre y obedecerla. ¡Qué diantre! ¿Con qué tanto se acuerda de...? ¿Qué se extraña usted? Son niñas, no saben lo que quieren ni lo que desean. Está en una edad así tan indecisa. No, poco a poco, eso no. Precisamente en esa edad son las pasiones más enérgicas y decisivas que en la nuestra. Por cuanto la razón se haya todavía imperfecta y débil, los ímpetus del corazón son mucho más violentos. Pero, de veras, doña Paquita, ¿se volvería usted al convento de buena gana? La verdad. Pero si ya no ha dicho que quiera volver. Déjelo usted, señora, que ella responderá. Bien sabe usted lo que acabo de decirla. No permita a Dios que yo la dé que sentir. Pero, ¿se lo dice usted tan afligida? Pues si es natural, señor. ¿No ve usted que acaba de salir? Calle usted, por Dios, y no me diga a mí usted también lo que es natural. Lo que es natural es que la niña esté llena de miedo y no se atreva a decir una palabra que se oponga a lo que su madre quiere que diga. Pero si estuviese por vida mía que estábamos lucidos. No, señor. Lo que dice su merced, eso digo yo lo mismo. Porque todo lo que me mande lo obedeceré. Mandar, hija mía. En estas materias tan delicadas, los padres que tienen juicio no mandan. Insinúan, proponen, aconsejan. Eso sí, todo eso sí. Pero mandar, ¿quién ha de evitar después las resultas funestas de lo que no mandaron? Pues cuántas veces vemos matrimonios infelices, uniones monstruosas, verificadas solamente porque un padre tonto se metió a mandar lo que no debía. No, señor, eso no va bien. Mire usted, Paquita. Yo no soy de aquellos hombres que se disimulan los defectos. Yo sé que ni mi figura ni mi edad son para enamorar perdidamente a nadie. Pero tampoco he creído imposible que una muchacha de su juicio y bien criada llegase a quererme con aquel amor tranquilo y constante que tanto se parece a la amistad y es el único que puede hacer los matrimonios felices. Para conseguirlo no he ido a buscar a ninguna hija de familia de estas que viven en una decente libertad. Decente que yo no culpo lo que no se opone al ejercicio de la virtud. Pero ¿cuál sería entre todas ellas la que no estuviese ya prevenida en favor de otro amante más apetecible que yo? Y en Madrid, figúrese usted en un Madrid. Lleno de estas ideas me pareció que tal vez hallaría en usted todo cuanto deseaba y que por consiguiente usted me diría a mí lo que yo deseo usted. ¿Y puede usted creer, señor? Voy a acabar, señora, déjeme usted acabar. Yo me hago cargo, querida Paquita, de lo que habrán influido en usted las altas costumbres que ha visto practicar en aquel inocente asilo de la devoción y de la virtud. Pero si a pesar de todo eso, las circunstancias imprevistas, la imaginación acalorada, le hubiesen hecho elegir su sujeto más digno, sepa usted que yo no quiero nada con violencia. Yo soy ingenuo. Mi corazón y mi lengua no se contradicen jamás. Lo mismo la pido usted, Paquita, sinceridad. Su madre de usted no es capaz de querer una injusticia y sabe muy bien que a nadie se la hace dichoso por fuerza. Si usted no halla en mí prendas que la inclinen, o si siente algún otro cuidadillo en su corazón, sépalo usted. La menor disimulación en esto nos daría a todos muchísimo que sentir. ¿Puedo hablar? Ella debe hablar y sin apuntador y sin intérprete. Cuando yo se lo mande. Pues ya puede usted mandárselo, porque con ella voy a casarme, con usted no. Yo creo, señor don Diego, que ni con ella ni conmigo. ¿En qué concepto nos tiene usted? Bien dice su padrino y bien claro me lo escribió pocos días cuando le di parte de este casamiento. Que aunque no la ha vuelto a ver desde que la tuvo en la pila, la quiere muchísimo. Y a cuantos pasan por el burgo de Osma les pregunta cómo está. Y continuamente nos envía memorias con el ordinario. Y bien, señora, ¿qué escribió al padrino? O por mejor decir, ¿qué tiene que ver nada de eso con lo que estamos hablando? Sí, señor, ¿qué tiene que ver? Sí, señor. Y aunque yo lo diga, le aseguro a usted que ni un padre de Atocha hubiera puesto una carta mejor que la que él me escribió sobre el matrimonio de la niña. Y no es ningún catedrático, ni bachiller, ni nada de eso. Sino un cualquiera, un hombre de capa y espada, con un empleillo infeliz en el terreno del viento, que apenas le da para comer. Pero es muy ladino, y sabe de todo. Tiene una labia,
Y escribe que da gusto. Casi toda la carta venía en latín, no le parezca a usted. Y muy buenos consejos que me daba en ella. Que no es posible sino que adivinase lo que nos está sucediendo. Pero señora, si no sucede nada, ni hay cosa que a usted la debe disgustar. ¿Cómo quiere usted que no me disguste oyéndole hablar de mi hija en términos que ella otros amores ni otros cuidados? Pues si tal hubiera, válgame Dios, la matara a golpes, mire usted. Respóndele, ya que quiere que hables y que yo no chiste. Cuéntale los novios que dejaste en Madrid cuando tenías 12 años y los que has adquirido en el convento al lado de aquella santa mujer. Díselo para que se tranquilice. Yo, señora, estoy más tranquilo que usted. Respóndele. Yo no sé qué decir. Si ustedes se enfadan... No, hija mía, es perder alguna expresión a lo que se dice. Pero enfadarlos no, por cierto. Doña Irene sabe lo que yo lastimo. Sí, señor, que lo sé. Y estoy sumamente agradecida a los favores que usted nos hace. Por eso mismo... Bueno, muy bien. Quisiera solo que la mudanza que está de que se le previene no la cueste el menor sentimiento. Claro que no, ¿cómo le va a costar? Respóndele. No, señor. Bueno, pues en esa confianza puedo asegurarle que no tendrá motivos de arrepentirse después. Gracias, señor don Diego. Nuestra compañía vivirá querida y adorada. Y espero que a fuerza de beneficios he de merecer su estimación y su amistad. Una pobre huérfana y desvalida como yo. Pero de prendas tan estimables que la hacen a usted digna todavía de mayor fortuna. Ven aquí, ven. Ven aquí, Paquita. Mamá. Es lo que te quiero. Sí, señora. Y cuánto procuro tu bien. Que no tengo otro pío sino el de verte colocada antes de que yo falte. Bien lo conozco. Hija de mi vida. Has de ser buena. Sí, señora. No sabes tú lo que te quiere tu madre. Pues que no lo quiero yo a usted también. Vamos. Vamos de aquí. No venga alguno y nos falla los tres llorando como tres chicos. Señorita, señorita. ¿Qué quieres? Ya ha venido. ¿De veras? Ahora mismo acaba de llegar. Le he dado un abrazo. Con licencia de usted. Y ya sube por las escaleras. Ay, sí, él es. ¿Y qué debo hacer? Ay, donosa pregunta. Vaya, lo que importa es no gastar el tiempo en melindre y amor. Al asunto y juicio. Y mire que en el paraje en el que estamos la conversación no puede ser muy larga. Ahí está. Ay, sí, él es. Mira, voy a entretener a aquella gente. ¿Valor, señorita, y resolución? No, no, que yo también. Paquita, vida mía, ya estoy aquí. ¿Cómo va, hermosa? ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Cómo tan triste? ¿Acaso no merece mi llegada más alegría? Sí, pero acaban de sucederme cosas que me tienen fuera de mí. ¿Sabe usted? Sí, me lo sabía. Después de escrita aquella carta fueron por mí. Mañana a Madrid. Ahí está mi madre. ¿En dónde? En ese cuarto. ¿Sola? No sé. Estará en compañía del prometido esposo, pues mucho mejor. ¿Nadie más con ella? Nadie más, solo se está. ¿Qué piensa usted hacer? Si me dejase guiar de mi pasión, en lo que esos ojos me inspiran, una temeridad. Pero tiempo hay. Él también será hombre de honor y no es justo insultarlo, porque quiere bien una mujer tan digna de ser querida. Yo no conozco a su madre de usted ni... Vamos, ahora nada se puede hacer. Su decoro de usted merece la primera atención. Es que es mucho el empeño que tienen que me case con él. No importa. Quiere que esta boda se celebre así que lleguemos a Madrid. No, eso no. Los dos están de acuerdo y dicen que... Sí, se irán, pero no puede ser. Mi madre no me habla continuamente de otra materia. Me amenaza. Me ha llenado de temor. Lista por su parte. Me ofrece tantas cosas. ¿Y usted? ¿Qué esperanza le da? ¿Acaso prometido quererle mucho? Encanto, pues no soy. Sí, Paquita. No lo ignoro. Yo he sido el primer amor. Desperderé la vida que realizó a lo bajo de mi estado. ¿Cómo eres, señor? ¿Cómo eres? Pues hay que ganarse. Hermosa. Qué dulce esperanza, mañana. Una sola palabra de esa boca me asegura para todo me da valor. En fin, ya estoy aquí. Me llama para agradecerme, la libre, la cumbre de una obligación mil y mil veces prometida. Pues eso mismo vengo yo. Si ustedes se van a Madrid mañana, yo voy también. Su madre de usted sabrá quién soy. Así puedo contar con el favor de un anciano respetable y virtuoso, a quien más que tío debo llamar amigo y padre. No tiene otro deudo más inmediato ni más querido que yo.
Y es hombre muy rico. Si los dones de la fortuna tuviesen para usted algún atractivo, esta circunstancia añadiría felicidades a nuestro vida. ¿Qué vale para mí toda la riqueza del mundo? Ya lo sé. La ambición no puede agitar un alma tan inocente. Querer y ser querida. Ni apetezco más, ni conozco mayor fortuna. Ni hay otra. Usted debe serenarse y esperar a que la suerte mude nuestra actitud presente en durables dichas. ¿Y qué se ha de hacer para que a mi pobre madre no le cueste una pesadumbre? ¿Qué quiere dar? Acabo de decirle que no la faltaré de su lado jamás. Que sea obediente y buena. Y habrá estado contando hasta mí. Que está consolada con lo poco que hace ya de decirla. Yo no sé. No sé qué camino ha de hallar usted para salir de estos ahogos. Yo les buscaré. ¿No tiene usted confianza en mí? Pues no he de tenerla. Piensa usted que estaría yo viva si esa esperanza no me animase. Sola, desconocida de todo el mundo, ¿qué había yo de hacer? Si usted no hubiese venido, si la folía no hubiera muerto, sin tener a quien volver los ojos, comunicar a nadie la causa de ellos. Usted ha sabido proceder como caballero y amante. Acaba de darme por su venida la prueba tan grande de lo mucho que me quiere. ¡Qué llanto! ¿Cómo te suena? Sí, Paquita. Yo solo basto para encender los leyes cuantos quieran oprimir. A un amante favorecido, ¿quién puede oponerse? Nada hay que temer. Es posible. Nada. Amor ha unido nuestras almas en estrechos nudos. Solo la muerte bastará a dividirlas. Señorita, adentro. La mamá pregunta por usted. Voy a traer la cena y se va a recoger al instante. ¿Y usted, señor Galán? ¿Ya puede también disponer de su persona? Sí, pero conviene anticipar sospechas. Nada tengo que añadir. Ni yo. Hasta mañana. Con la luz del día veremos este dichoso competidor. ¡Oh! Un caballero muy rico, muy honrado, muy prudente. Con su chupalabra, su camisola limpia y sus 60 años debajo del peluquín. Hasta mañana. Adiós, Paquita. Acuéstese usted y descanse. Descansar con celos. ¿De quién? Buenas noches. Duerme usted bien. Dormir con amor. Adiós, vida mía. Quitármela. No. Sea quien fuere, no me la quitará. Ni su madre debe ser tan imprudente que sostiene en verificar este matrimonio repugnando a su hija. ¡Mediando yo! 60 años. Precisamente será muy rico. El dinero. ¡Maldito sea que tanto desorden es mi vida! ¡Pues, señor! Tenemos medio cabrito asado. Y a lo menos parece cabrito. Una rica ensalada de perros, sin arapelos, ni otra matriz extraña. Que la va a descubrir y continuar con estas manos pecadoras, que no hay más que pedir. Pan de meco y lo de la tercia. Con que servimos de cenar y dormir, me parece que sería bueno... Vamos, ¿y dónde ha de ser? Abajo. Allí he mandado disponer una angosta y fermentía mesa, que más parece un banco de herrador. ¿Quién quiere sopas? Buen provecho. Si hay alguna real moza que guste de cenar cabrito, que levante un dedo. La real moza se ha comido ya media cazuela de albondiguillas. Pero la agradece, señor militar. ¡Agradecido te quiero yo, niña de mis ojos! ¿Con qué vamos? ¡Eh! ¡Tío! ¿Qué? ¿No he visto lo que viene por ahí? ¿Es Simón? ¿El mismo? ¿Pero quién diablos le...? Explicaremos. ¿Qué sé yo? ¿Son sacarle? ¡Mentir, mentir! ¿Me da usted licencia para qué? Sí, miéntele todo lo que quieras. Acá habrá venido este hombre. ¡Simón! ¡Tú por aquí! ¡Por favor, Dios! ¡Calamocha! ¿Cómo va? ¡Lindamente! ¡Y con cuánto me alegro de ver el por aquí! ¡Hombre, Simón! ¡Tú en Alcalá! ¡Pues qué novedad es esta! ¡Estamos de aquí, señorito! ¡Puto basado! ¡Y mi tío! ¡Tan bueno! ¡Pero se ha quedado en Madrid! ¿Qué me iba a decir a mí? ¡Cosa como ella! ¿Cómo iba yo a pensar que...? ¡Y usted Calamocha! ¡Guapo, eh! ¿Con quién usted ver al tío? Pues figúrate tú. ¿Habrás venido por alguna cobranza? ¡Ah! ¡Y qué calor traje! ¡Y qué polvo por ese camino que ya! ¿Algún encargo del amo? Puede ser. Como tiene mi tío ese poco de hacienda en Aljavir, no has venido a eso, Simón. Oye, que Maura le ha salido al cara en un estado. Labriego más marrullero y más bellaco no lo hay en toda la campiña. ¿Con qué? ¿Voy bien usted ahora de Zaragoza? Pues ya... figúrate. ¿O va usted ya? ¿A dónde? A Zaragoza, no está ahí el regimiento. Pero hombre, si salimos el verano pasado en Madrid, no habíamos de haber andado más de 4 leguas. ¿Quién sabe? Algunos van por la costa y tardan más de 4 meses en llegar. Debe ser un camino muy malo. ¿Y tu camino y la tribuna que te dio papilla? Pero no me has dicho si mi tío está en Alcalá, ni en Madrid, ni acá has venido, ni sí. Sí, señor, eso iba precisamente. Verá usted.
Voy a decirle. El amo me dijo... No, no es el menester, si hay luz aquí. Buenas noches, Rita. ¡Simón! Aquí estoy, señor. Venga, vamos. Vamos. Pero, ¿qué es? Un amigo de usted, señor. ¿Cómo un amigo? Acerca salud. Tío, quítate de ahí, señor. Quítate, no sé cómo no le... ¿Qué hace aquí? Si usted se altera, yo... ¿Qué haces aquí? Mi desgracia me ha traído. Siempre dándome que sentir, siempre. Pero, ¿qué dices? ¿De veras ha ocurrido alguna desgracia? Vamos, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás aquí? Porque le tienes ley, le quiero... no te pregunto nada. ¿Por qué has venido a esta negocia sin que yo lo sepa? ¿Por qué te asustó al verme? Algo has hecho, sí. Una locura has hecho que le habrá de costar la vida a su pobre tío. No, no, señor. Que nunca olvidaré las máximas de honor y prudencia que usted me ha inspirado tantas veces. Pues aquel viniste, el desafío son deudas, es algo injusto con tus jefes. Sácame de esta inquietud. ¡Cabrón, tío! ¡Sácame de esta afán! ¡Si todo ello no es más que...! ¡Ya te he dicho que calles! Venga. Una ligereza. Una falta de sumisión usted. Venir a Madrid sin pedir licencia primero. Bien arrepentido estoy considerando la pesadumbre que le he dado al verbo. No hay más. No, señor. Ninguna, la de hallarla aquí en este paraje y haberle disgustado tanto. Cuando yo esperaba sorprenderle en Madrid, estar en su compañía algunas semanas y volverme contento de haberle visto. ¿Y qué otra cosa? Nada más. Míralo bien. No hay nada más, señora, eso venía. Pero no me digas tú a mí, si es imposible que estés escapada, se... No, señor, ni que ha de permitir que un oficial se vaya cuando se le antoje y abandone de ese modo sus banderas. No, señor. Tales ejemplos se repitieran mucho, Dios, disciplina militar. ¡Vamos! ¡Eso no puede ser! Considero este tío que estamos en tiempo de paz. Que en Zaragoza no es necesario un seguimiento tan exacto como en otras plazas en las que no se permite descanso a la guarnición. En fin, puede usted suponer que este viaje supone la aprobación y la licencia de mis superiores. Y yo también miro por mi estimación. Vamos, cuando me he venido estoy seguro de que no hago falta. Un oficial siempre hace falta a sus soldados. El rey le tiene allí para que le instruya, le proteja y le dé ejemplo de subordinación, de valor y de vida. Bien está, pero yo ya he dicho los motivos. Todos esos motivos no valen nada, porque le dio la gana de verlo aquí. Lo que quiere su tío de usted no es verle cada 8 días, sino saber que es hombre de juicio y que cumple con sus obligaciones. Eso es lo que quiere. Pero yo tomaré mis medidas para que estas locuras no se repitan otra vez. Lo que usted ha de hacer ahora es marcharse inmediatamente. Pero, señor... ¡Ya déjelo al instante! ¡Usted no debe dormir aquí! Pero las cobertas están para correr, ni puede comer. ¡Pero años y con las maletas a la mechón de hacer! ¡Usted no debe dormir aquí! ¡Vamos tú, buena pieza, menete! ¡Abajo con todo! Pagar el gasto que haya hecho y marchar. Ayúdale tú. ¿Qué dinero tienes ahí? Entre unas 4 o 6 onzas. Dámelas acá. Vamos tú, volando. No he dicho que hagas en el instante. Andando. Y tú ve con él. Ayúdale y no te apartes de allí hasta que se hayan ido. Vamos, tío. Con eso hay bastante para el camino. Vamos, que cuando yo lo dispongo así, bien sé lo que me hago. ¿No conoces que es todo por tu bien y que ha sido un desatino el que acabas de hacer? Y no hay que afligirse por ello, ni piensas que es parte de Jaime. Ya sabes lo que te he querido siempre. Y en obrando según corresponde, seré tu amigo como lo he sido hasta aquí. Ya lo sé. Muy bien. Y ahora obedece lo que te mando. Me haré sin falta. ¡Al mesón de afuera! Y tú... Puedes descansar allí entre los caballos y descansar con sal. Andando. Y cuidado, a eso de las 3 o las 4, marchar. Mira que ha de saber la hora que sales, ¿lo entiendes? Sí, señor. Mira que lo has de hacer. Sí, señora, veo lo que usted me dice. Muy bien. Adiós. Todo te lo perdono. Vete con Dios. Y yo sabré también cuando llegues a Zaragoza. No te parezca que estoy ignorante de lo que hiciste la vez pasada. Pues, ¿qué hice yo? Si te digo que lo sé y que te lo perdono, ¿qué más quieres? No es que por tratar de eso, ven. Quédate usted con Dios. Sin besar la mano a su tío, ¿eh? No me atrevo. Dame un abrazo, pues si no nos volvemos a ver. ¿Qué dice usted? No lo permita Dios. ¿Quién sabe, hijo mío? ¿Tienes algunas deudas? ¿Te falta algo? No, señor, ahora no. Mucho es, porque tú siempre tiras por la... Como cuentas con la voz del tío. Pues bien, yo escribiré al señor Aznar. Para que te esté diciendo goles de orden mía. Y mira cómo los gastas. Juegas. No, señor, en mi vida. Cuidado con eso. Que buen viaje y no te acalores. Jornadas regulares y nada más. ¿Estás contento? No, señor. Usted me quiere bien. Me llena de beneficios si yo le pago mal. No se ha mirado el pasado. Portarse como hombre de bien. Así lo prometo. Como oficial de honor. No lo dude usted. Adiós, Carlos. Adiós, tío.
bien se ha compuesto. Luego lo sabrá Maragüeta. Pero no es lo mismo escribirse lo que después de hecho, no importa. Silencio, y por aquí se lo han recogido, ya estarán rendidos. Precisamente un camino tan largo. Ahí a lo que obliga el amor, señorita. Sí, bien puedes decirlo, amor, y yo que no quiera por él. Y deje usted que este no ha de ser el último milagro. Cuando lleguemos a Madrid, entonces será ella. ¡Ay, el pobre don Diego! ¡Qué chasco se va a llevar! Y por otra parte, ve usted qué señor tan bueno, hasta cierto da lástima. Pues en eso consiste todo. Si él fuese un hombre despreciable y mi madre hubiera admitido su pretensión, yo tendría que disimular mi repugnancia. Pero ya es otro tiempo, Rita. Don Félix está aquí, ya no temo a nadie. Estando mi fortuna en su mano, me siento la más dichosa de las mujeres. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora que me acuerdo. Pues poquito me lo encargó. ¿Qué tal? Si yo con estos amores tengo también la cabeza. ¿Qué más? El tordo, que se me olvidaba sacarlo de allí. Ay, sí, trae. No empiezo a rezar como anoche. Allí quedó el pobrecito junto a la ventana. Y vengo cuidado en el pie de mamá. Sí. Y usted, el estrépito caballerías que anda por allá abajo. Hasta que lleguemos a nuestra calle de Lobo, número 7, cuarto, segunda, no hay que pensar en dormir. Y ese maldito portón que rechina que... ¿Te puedes llevar la luz? No, no es menester, piensa. Yo pensé que estábamos tres acostados. El amo ya habrá hecho esa diligencia, pero yo todavía no sé dónde tender el rancho. Igual el sueño que tengo. ¿Gente me va a llegar ahora? Unos que estaban allí se han ido. ¿Los arrieros? No, señor, un oficial y un criado suyo que parece que van a Zaragoza. ¿Quién les dice usted que son? Un teniente coronel y su asistente. ¿Estarán aquí? Sí, señor, ahí en ese cuarto. Habían llegado esta tarde. A la cuenta ya habrán despachado la comisión que traían. ¿Con qué se han ido? Buenas noches, señorita. ¿Qué es esto? No puedo sostenerme. Desdichada. Señorita, yo vengo muerta. Ay, que es cierto, tú lo sabes también. Pero si todavía no me puedo creer lo que he visto. Aquí no hay nadie, ni maleta, ni ropa, ni... Pero ¿cómo podía engañarme si yo misma los he visto salir? Y eran ellos. Sí, señor. Los dos. Se han ido fuera de la ciudad. Si no los he perdido de vista hasta que salieron por Puerta de Mártires, como queda paso de aquí. Y ese es el camino de Aragón. Ese es. ¡Ay, digno, hombrecito! ¡Ay, señorita! ¿Pero qué te ha ofendido? ¡Estoy feliz! Yo estoy temblando toda. Pero si es incomprensible. Si no alcanzo a descubrir qué motivos ha podido haber para esta novedad. No le quise más que a mi vida. No me ha visto loca de amor. No sé qué decir al considerar una acción tan infame. ¿Qué has de decir? No me ha querido nunca, ni es hombre de bien. Y vino para esto. Para engañarme. Para abandonarme así. Pensar que su venida fue con otro designio no me parece natural. Celos. ¿Y por qué ha de tener celos? Y en eso mismo debiera enamorarme más. Él no es cobarde. Y no hay que decir que habrá tenido miedo a su competidor. Te cansas en vano, Rita. Y que es un pérfido. Que es un monstruo de crueldad. Todo lo has dicho. Vamos, vamos de aquí, que puede venir alguien. Sí. Vámonos a llorar. ¿Y en qué situación me dejan? Pero tú ves que malvado. Sí, sí, ya lo conozco. ¿Con quién supo fingir? ¿Conmigo? Yo merecí ser engañada tan alevosamente. Mereció mi cariño este galardón. Dios de mi vida, ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es? Si a lo menos ya que no duerma no me derretiré. Vaya, si alcoba como ella no sé. ¿Cómo ronca esto? Guardémosle el sueño hasta que venga el día, que ya poco puede tardar. ¿Qué es eso? Mira, no te caigas, hombre. Oh, es
estamos de aquí. Sí, aquí me he salido porque allí no se puede parar. Pues yo, y a Dios gracias. Y aunque la cama es algo dura, he dormido como un emperador. Mala comparación. Di que has dormido como un pobre hombre, que no tiene dinero, ni ambición, ni pesadumbres, ni remordimientos. Bueno, cierto. Dice usted bien. ¿Y qué hora será ya? Poco a que sonó el reloj de San Justo. Y si no conté mal, dio las 3. Oh, pues ya nuestros caballeros irán por ese camino adelante, echando chistes. Sí, y es regular que hayan salido. Me lo prometió y espero que lo hará. Pero si usted viera qué pesadumbrado lo dejé y qué triste... Ha sido preciso. ¿No ves qué venida tan intempestiva? No lo sé. Es verdad, sin un permiso de usted, sin haber un motivo siquiera, hizo muy mal. Bien que, por otra parte, él tiene prendas suficientes para que se le perdone esta ligereza. Digo, el castigo no seguirá adelante, ¿verdad? No, señor. Una cosa es que la haya hecho volver. Ya ves en qué circunstancias nos cogía. Te aseguro que cuando se fue me quedó un ansia en el corazón. ¡Colado! Gente que pasa por la calle. Serán labradores, quizás. Y puede ser. Vaya, música tenemos. Sí, como lo hagan bien. ¿Y quién será el amante infeliz que viene a puntear a estas horas en ese callejón tan fuerte? Apostaré a que son amores con la moza de la posada, que parece un mico. Sí, es posible. Oigamos. Oiga, pues toca muy lindamente el pícaro del barberillo. No hay barbero que sepa hacer eso por muy bien que afeite. ¿Quiere que nos acerquemos un poquito? No, dejarlos, pobre gente. ¿Quién sabe la importancia que darán ellos a la tal música? No gusto yo de incomodar a nadie. Señor. ¿Qué? Presto. Ahí a un ladito. Sí, retiremos. Han abierto la puerta de esa alcoba. Huele a faldas, que trasciende. Sí, retiremos. Contento, señorita. Siguiendo la pared no voy bien. Sí, pero silencio, que vuelven a tocar. No te muevas, deja. Sepamos primero si es él. Pues no ha de ser. La señora no puede mentir. Calla. Si les ve, responde. Dices corazón, él es. Oye, Luz. Sí. ¿Qué quiere decir todo esto? Cata. Yo soy. ¿Qué había de pensar viendo lo que usted acaba de hacer? ¿Qué fuga es esta? Rita, amiga, por Dios, ten cuidado. Y si oyeres algún rumor al instante, avísame. Para siempre. Triste de mí. Bien está, tírela usted. Pero yo no acabo de entender. Don Félix, nunca le he visto a usted tan tímido. No le he cogido, pero aquí está, sin duda. No he de saber yo hasta que llegue el día los motivos que tiene usted para dejarme muriendo. Sí, yo quiero saberlo de boca de usted. Su patita de usted se lo manda. ¿Cómo le parece a usted que estará el mío? No me cabe en el pecho. Diga usted. ¿Infeliz de mí? ¡Ay! ¿Qué grito fue ese? Uno de los fantasmas que al salir tropezó conmigo. Acércate a esa ventana y mira si hallas en el suelo un papel. Buenos estamos. No encuentro nada, señor. Búscale bien, que por ahí ha de estar. ¿Lo tiraron desde la calle? Sí. ¿Qué amante es este? 16 años y criado en un convento. Se acabó ya toda mi ilusión. Aquí está, señor. Vete abajo y enciende una luz. En la caballeriza o en la cocina, por ahí habrá algún farol. Y vuelve con ella al instante. Enseguida, señor. ¿Quién debo culpar ahora? ¿Es ella la delincuente? ¿O su madre o su tía? ¿O seré yo? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién ha de caer esta cólera que por más que lo procuro no la sé reprimir? La naturaleza la hizo tan amable a mis ojos. Esperanzas tan halagüeñas concebí. ¡Qué felicidad de mi prometida!
celos. Yo, que no tengo celos, vergüenza es. Pero esta inquietud que yo siento, esta indignación, estos deseos de venganza, de que proviene, ¿cómo he de llamarlos? Otra vez parece que sí. Ya se han ido. Ay, válgame Dios. El papel estará muy bien escrito, pero el señor Don Fer es un grandísimo picador. Ay, pobrecita de mi Mila, que se muere sin remedio. Nada, ni perros parecen por la calle. Ojalá no los hubiéramos conocido. ¿Y ese maldito papel? Ay, pues bueno, le hiciéramos si no apareciese. ¿Qué dirá? Mentiras. Mentiras y todo mentiras. Ya tenemos. Ay, perdido soy. Rita, pues tú aquí. Ay, sí, señor. ¿Por qué buscaba? ¿Qué buscas a estas horas? Pues yo oímos un ruido tan grande. Sí, ¿eh? Sí, un ruido y mire usted. La jaula del zorro. Sin duda, la jaula era. Ay, válgame Dios, se habrá muerto. Ay, pues no, vivo está. Algún gato habrá sido preciso. Sí, algún gato, sí. Ay, y mire usted qué asustadillo se conoce que está el animalito. No me extraña si le hubiera pillado el gato. ¡Ay, si lo hubiera comido! Oh, y sin pebre, ni plumas hubiera dejado. ¡Trae salud! No, 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 no. Deje usted. Encenderemos esta, que lo que no se ha dormido. ¿Y doña Paquita duerme? Sí, señor. Pues mucho es, con el ruido del tordo. Vamos. ¿Ha aparecido el papel? La señora. ¿Y estaban aquí los dos cuando tú saliste? Ay, yo no lo sé. Lo cierto es que de repente apareció el criado con una luz y me hallé como de repente, como por magia, entre él y el amo, sin saber qué decir ni qué disculpas darles. Ellos eran, sin duda. Aquí estaban cuando yo hablé desde la ventana. ¿Y ese papel? Ay, señorita, pues no aparece. No le busques. Si es lo último que faltaba mi desdicha. No le busques, ellos le tienen. Si a lo menos por aquí. Yo estoy loca. Ay, pero sin haberse explicado ni decir siquiera. Cuando iba a hacerlo me avisaste. Y fue preciso retirarnos. Pero ¿sabes tú con qué temor me habló? ¿Qué agitación mostraba? Me dijo que en aquella carta vería yo los motivos que le precisaban a volverse. Que la había escrito para ponerse la persona fiel. Que la pusiera en mis manos. Suponiendo que el verme sería imposible. Todo engaño, Rita. Engaños de un hombre leve que prometió lo que nunca cumpliría. Vino, halló un competidor y diría, pues yo para qué voy a molestar a nadie. ¿Para qué voy a hacerme defensor de una mujer? Cásela. Hay tantas mujeres. Yo nada pierdo. Primero es mi tranquilidad que la vida de ese infeliz. Dios mío, perdón. Perdón por haberle querido tanto. Señorita, que parece que viene. No importa, déjame. Pero si don Diego la ve usted así. Si todo se ha perdido ya, ¿qué puedo temer? ¿Piensas tú que tengo fuerza siquiera para levantarme? Que venga, nada importa. Voy enterado, no es menester más. Mira, y haz que sillen inmediatamente al moro mientras tú vas allá, ¿eh? Si han salido, vuelves. Montas a caballo. Y una buena carrera que den los alcanzas. Los dos aquí. Con que vete, no se pierda tiempo. Sí, sí. Mucho se madruga, doña Paquita. Sí, señor. ¿Y doña Irene? ¿Se ha levantado ya? No, señor. Mejor es que vayas allá. Si se ha despertado y se quiere vestir. ¿Usted no habrá dormido bien esta noche? No, señor. ¿Usted? Tampoco. Ha hecho demasiado calor. ¿Está usted desazonada? Alguna cosa. ¿Qué siente usted? Pues nada, sí un poco de... Nada, no tengo nada. Algo será, porque la veo usted muy abatida, inquieta. ¿Qué tiene usted, Paquita? ¿No sabe usted que la quiero tanto? Sí, señor. Pues ¿por qué no hace usted más confianza de mí? ¿Piensa usted que no tendré yo mucho gusto en hallar ocasiones de complacerla? Ya lo sé. Pues como sabiendo que tiene usted un amigo, no desahoga con él su corazón. Porque eso mismo me obliga a callar. Eso quiere decir
que tal vez soy yo la causa de su pesadumbre de usted. No, señor. Usted de nada me ha ofendido. No es de usted de quien yo me debo quejar. Pues de quién, hija mía. Venga usted acá. Y hablemos siquiera una vez sin rodeos ni disimulación. Dígame usted, Paquita, ¿no es cierto que usted mira con algo de repugnancia este casamiento que se la propone? ¿Cuánto va que si la dejaran entera libertad para la elección no se casaría conmigo? Ni con otro. Pero será posible que usted no conozca otro más amable que yo. Que la quiera bien y que la corresponda. No, pero... señor, no, señor. No tengo empeño en saber más. Pero de todo lo que acabo de oír resulta una gravísima contradicción. Usted nos haya inclinado al estado religioso según parece. Usted me asegura que no tiene queja ninguna de mí. Está persuadida de lo mucho que lo estimo. Que no piensa casarse con otro, ni debo recelar que nadie me dispute su mano. Pues, ¿qué llanto es ese? ¿De dónde nace esa tristeza profunda? Que en tan poco tiempo ha cambiado su semblante de usted. ¿Son estas las señales de quererme exclusivamente a mí? De casarse gustosa conmigo dentro de pocos días. Se anuncian así la alegría y el amor. ¿Y qué motivos le he dado usted para tales desconfianzas? Pues que si yo prescindo de estas consideraciones, si apresuro las diligencias de nuestra unión, si su madre de usted sigue aprobándola y llega al caso de... Haré lo que mi madre me mande y me casaré con usted. ¿Y después, Paquita? Después. Mientras me dure la vida seré mujer de bien. Eso no lo puedo yo dudar. Pero si usted me considera como el que ha de ser hasta la muerte su compañero y su amigo, dígame usted, Paquita, estos títulos no me dan derecho para merecer de usted mayor confianza. No he de lograr que usted me diga la causa de su dolor, y no para satisfacer una impertinente curiosidad, sino para emplearme todo en su consuelo, en mejorar su suerte, en hacerla dichosa si mi conato y mis diligencias pudiesen tanto. Dichas para mí, ya se acabaron. Obstinado, prudente silencio, cuando usted misma debe presumir que no estoy ignorante de lo que hay. Si usted lo ignora, señor don Diego, por Dios no finja que lo sabe. Si en efecto lo sabe, no me lo pregunte. Bien está. Una vez que no hay más que decir que esa afición y esa lágrima son voluntarias, hoy llegaremos a Madrid. Dentro de 8 días será usted mi mujer. Y daré gusto a mi madre. Y vivirá usted infeliz. Ya lo sé. Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien una niña. Enseñarla que desmiente y oculte las pasiones más inocentes con una práctica disimulación. Las juzgan honestas, luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. Y se obstinan en que el temperamento, la edad y el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinaciones, aunque su voluntad pueda torcerse al capricho de quien las gobierna. Todo se las permite menos la sinceridad. Con tal que no digan lo que sienten, con tal que finjan aborrecer lo que más desean en este mundo. Con tal que se presten a pronunciar cuando se lo manden un sí perjuro sacrílego, origen de tantos escándalos, y están bien criadas. Y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo. Todo eso es cierto. Eso exigen de nosotras. Eso aprendemos en la escuela que se nos da. Pero el motivo de mi afición es mucho más grande. Sea cual fuera, hija mía, es menester que usted se anime. Si la ve usted su madre de esa manera, ¿qué ha de decir? Mire usted que ya parece que se ha levantado. Dios mío. Conviene mucho que usted vuelva un poco sobre sí. No abandonarse tanto. Confianza en Dios. Vamos, que no siempre nuestras desgracias son tan grandes como la imaginación nos pinta. Pero mire usted qué desorden este, qué agitación, qué lágrimas. Vaya, me da usted palabra de presentarse así con cierta serenidad y... Usted, señor don Diego, piensa usted del genio que tiene mi madre. Si usted no me defiende, ¿a quién he de volver los ojos? ¿Quién tendrá compasión de estar desdichado? Su buen amigo y usted, yo, ¿cómo es posible que yo la abandonase, criatura, en la situación dolorosa en que la veo? De veras. Mal conoce usted mi corazón. Bien le conozco. ¿Y qué hace usted, niña? Yo no sé. No sé qué poco merece toda esa bondad. Una mujer tan ingrata para como usted. No, ingrata, no. Infeliz. ¡Qué feliz soy, señor don Diego! Yo bien sé que usted agradece como puede el amor que la tengo. Lo demás, todo ha sido, qué sé yo, una equivocación mía y no otra cosa. Pero usted, usted inocente, usted no ha tenido la culpa. Vamos, no viene usted. No.
Luego más tarde iré por allá. Venga usted presto. Sí, presto iré. Ahí están, señor. ¿Qué dices? Cuando salía de la puerta, los vi que iban ya de camino. Empecé a dar voces y a hacer señas con el pañuelo. Se detuvieron y apenas llegué le conté al señorito lo que usted había dicho. Volvió a las riendas y está abajo. Le encargué que no saliera hasta que yo le avisara, por si había gente aquí y usted no quería que le viesen. ¿Qué dijo cuando le diste el recado? Ni una sola palabra. Muerto viene. Ni una sola palabra. Ya digo, a mí me ha dado pena el verle así tan... No me empiece ya a interceder por él. ¿Yo, señor? Sí, que no te entiendo yo de ti. Como es, yo no sé lo que he hecho. Es un pícaro. Es un bribón que me da a quitar la vida. Dile que suba. Enseguida, señor. Venga usted acá, señorito, venga usted. ¿En dónde has estado desde que no nos vemos? En el mesón de afuera. ¿Y no has salido de allí toda la noche? Sí, señor, entré en la ciudad. ¿A qué? Siéntese usted. Tenía precisión de hablar con un sujeto. ¿Precisión? Sí, señor. Son muchas las atenciones que le debo y no era posible volverme a Zaragoza sin estar primero con él. Ya, en habiendo tantas obligaciones de por medio, pero venirla a ver a las 3 de la mañana me parece mucho desacuerdo. ¿Por qué no le escribiste un papel? Mira, con este papel que le hubieras enviado en mejor ocasión, no había necesidad de hacerle trasnochar ni molestar a nadie. Pues si todo lo sabe usted, ¿para qué me llama? ¿Por qué no me permite seguir mi camino si me tenía una contestación de la cual ni usted ni yo quedaremos contentos? Quiere saber su tío de usted lo que hay en esto y quiere que usted se lo diga. ¿Y para qué saber más? Porque yo lo quiero y lo mando, oiga. Siéntate ahí. ¿Dónde has conocido a esta niña? ¿Qué amor es este? ¿Qué circunstancias han ocurrido? ¿Qué obligaciones hay entre los dos? ¿Dónde? ¿Cuándo la viste? El año pasado, volviendo a Zaragoza, llegué a Guadalajara sin ánimo de detenerme. El intendente en cuya casa de campo nos alojamos se empeñó en que había de quedarme allí todo aquel día por ser cumpleaños de su parienta, prometiéndome que al siguiente me dejaría por seguir mi viaje. Las gentes convidadas hallé a doña Paquita, a quien la señora había sacado aquel día del convento para que se esparciese un poco. Yo no sé qué vi en ella, que citó en mí un deseo constante, irresistible, de mirar, de oír, de tenerme a su lado. Hablar con ella, hacerme agradable en sus ojos. El intendente dijo, entre otras cosas, burlándose, que yo era muy enamorado. Se le ocurrió fingir que me llamaba Don Félix de Toledo. Yo sostuve esta ficción, que desde luego concebí la idea de permanecer en aquella ciudad durante algún tiempo, evitando que llegase noticia de usted. Seguro que doña Paquita me trató con un agrado particular. Y cuando por la noche nos separamos, yo quedé lleno de vanidad y de esperanza, siendo que he preferido a todos los concurrentes de aquel día, que fueron muchos. En fin, no quisiera poder usted viendo. Prosigue. Supe que era hija de una señora de Madrid, viuda y pobre, pero de gente muy honrada. Fue necesario fiar de mi amigo los proyectos de amor que me obligaban a quedarme en su compañía. Y él, sin aplaudirlos ni desaprobarlos, halló disculpas, las más ingeniosas, para que ninguno de su familia estará a mi atención. Como su casa de campo se me daba la ciudad, fácilmente iba a ir de noche. Logré que doña Paquita lo leyese en unas pocas cartas mías. Con las pocas respuestas que ella tuvo, acabé de precipitarme en una prisión. Mientras viva, para el infeliz. Vaya. Vamos, sigue adelante. Asistente que, como usted sabe, es hombre de travesura y conoce el mundo, por mil artificios que a cada paso se le ocurría, facilitó los muchos estorbos que al principio hallábamos. La señal era dar 3 palmadas, a las cuales respondían con otras 3 desde una ventanilla que daba al corral de las monjas. Hablábamos todas las noches, una de sol, con el recato y las precauciones que ya se dejan entender. Siempre fui para ella Don Félix de Toledo, oficial de un regimiento, estimado de mis jefes y hombre de honor. Nunca le dije más. Le hablé de mis esperanzas y de mis parientes, porque ni me convenía nombrarle usted, ni quise exponerla que las miras de interés y no el amor la inclinase a favor. La batalla más mía, más hermosa, más digna de ser adorada. Acá de 3 meses me detuve allí.
era necesario separarnos. Pero la noche quien estaba destruida. En una que recibí pocos días me dijo cómo su madre trataba de casarla, que antes perdería la vida que dar su mano a otro hombre que a mí. Me acordaba mis juramentos, me soltaba a cumplirlos. Monté a caballo, corrí precipitado el camino, llegué a Guadalajara, no lo encontré. Vine aquí. Más bien, no sabe usted si no hay para qué decírselo. ¿Qué proyectos eran los tuyos con esta venida? Consolarla, curarla de nuevo un eterno amor, pasar a Madrid, verle a usted, echarme a sus pies y pedirle no riquezas, ni herencias, ni protecciones. Eso no. Tan solo su bendición y su consentimiento para verificar un enlace tan suspirado en el que ella y yo fundábamos toda nuestra felicidad. Pues ya ves, Carlos, que es tiempo de pensar muy de otra manera. Si tú la quieres, yo la quiero también. Ella, sean las que fueren las palabras que a ti te dijera, ella mismo no a media hora me ha dicho que está dispuesta a obedecer a su madre y a darme la mano, así que... Pero no el corazón. ¿Qué dices? No, eso no. Sería ofenderla. Usted celebrará sus bodas cuando guste. Ella se portará como conviene a su honestidad y su virtud. Pero yo he sido el primero, el único objeto de su cariño, lo soy y lo seré. Usted se amará a su marido. Pero si alguna vez la sorprende y ve sus ojos hermosos inundados en lágrimas, es por mí que las vierta. No le pregunte usted jamás el motivo de sus melancolías, porque yo seré la causa. Los suspiros que en vano tratará de reprimir serán finezas dirigidas a un amigo ausente. ¿Qué temeridad es esta? Se lo dijo usted. Es imposible que yo hablase una sola palabra sin entender. Pero acabemos esto de su conversación. Digo usted feliz y no me aborrezca que yo nada le he pedido que te gusta. Prueba mayor que yo puedo darle de mi obediencia y mi respeto será salir de aquí inmediatamente. Pero no se me niega lo menos su postura de saber que estoy enfermo. ¿Con qué en efecto te vas? Al estar de su vida. Está ausente sin piedad. ¿Por qué? No me conviene ahora con mi casa. Y si después estoy corriendo una próxima guerra, se llegan a verificar. ¿Qué quiere decir? Entonces. Carlos. ¡Qué horror! ¿Tienes corazón para decirlo? Alguien viene. Tal vez será de ella. ¿Tiene usted con Dios? No, no, alguien. Es preciso que no de verla. Una sola mirada nuestra pudiera causarle inquietudes crueles. No. Sí. Entra en ese cuarto. Entra. ¿Con qué, señor Don Diego? ¿Es hora de vámonos? Buenos días. ¿Reza usted? Sí, para rezar estoy ahora. Si usted quiere ya pueden ir disponiendo el chocolate. Y que avisen al mayoral para que enganche luego. ¿Pero qué tiene usted, señor? ¿Hay alguna novedad? Sí, no deja de haber novedad. ¿Pues qué? Diga usted, por Dios. Vaya, vaya. No sabe usted lo asustada que estoy. Cualquier cosa así repentina me remueve toda y me... Desde el último mal parto que tuve, quedé tan sumamente delicada de los nervios. Iba ya para 19 años, pero ya digo, desde entonces cualquier friolera me trastorna. Ni los baños, ni caldos de culebra, ni la conserva de tamarindos. Nada me ha servido. De manera que, hable usted, por Dios. No hablemos ahora de malos partos ni de conservas. Hay otra cosa más importante que tratar. ¿Qué hacen esas muchachas? Están recogiendo la ropa y haciendo el cofre para que todo esté a la vela y no haya detención. Muy bien, siéntese usted. Y no hay que asustarse ni alborotarse por nada de lo que yo diga. Y cuenta, no nos abandone el juicio cuando más lo necesitamos. Su hija de usted está enamorada. Pues sí, señor, que lo está. Y bastaba que yo le dijese para que usted... Este vicio maldito de interrumpir a cada paso. Déjeme usted hablar. Bien, vamos, ¿sabe usted? Está enamorada, pero no está enamorada de mí. ¿Qué dice? Lo que oye. ¿Pero quién le ha contado a usted esos disparates? Nadie, yo lo sé, yo lo he visto, nadie me lo ha contado. Y cuando se lo digo a usted, bien seguro estoy de que es verdad. Vaya, ¿pero qué llanto es ese? Hombre de mí. ¿Pero qué? ¿Qué dice? Porque me ven sola y sin medios y porque soy una pobre viuda. Parece que todos me desprecian y se conjuran contra mí. Señora doña Irene. Acabo de mis años y de mis achaques. No me trataba así, de esta manera. Un estropajo. Como una puerca merecienta, vamos a decir. ¿Qué no creyera de usted? ¡Válgame Dios! Si viviera mis tres difuntos. Como el último difunto que me viviera, que tenía un genio como una serpiente. Mire usted, señora, que se me acaba ya la paciencia. Que me llevara a la contraria, que se ponía hecho una furia del infierno. Un día del Corpus
veces no sé por qué friolear todo mojicones al comisario ordenador. Y si no hubiera sido por los padres del Carmen que se pusieron de por medio, le estrella contra un poste en los portales de Santa Cruz. Pero es posible que no ha de atender usted a lo que voy a decirla. Ay, no, señor, qué bien lo sé. Que no tengo un pelo de tonta, no, señor. Usted ya no quiere a la niña y busca pretextos para zafarse de la obligación en la que está. Señora Doña Irene. Señora Doña Irene, haga usted el gusto de oírme, de no replicarme y de no decir despropósitos. Una vez que sepa usted lo que hay, yo ahorita y sí me diga cuanto quiera. Pero entre tanto, no me apures tu sufrimiento, por amor de Dios. Lo que le dé la gana. Hace ya cosa de un año, poco más o menos, que su hija tiene otra amante. Se han hablado muchas veces. Se han escrito. Se han prometido amor, fidelidad, constancia. Y por último, existen ambos una pasión tan fina que las dificultades y la ausencia, lejos de disminuirla, han contribuido eficazmente a hacerla mayor. En este supuesto... Pero no conoce usted, señor, que todo es un chisme. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no, señora? No es un chisme, te digo de malo que lo sé. Pero sabe usted, señor, ¿y qué profecía de esto de verdad? Porque la hija de mis entrañas se encerraba en un convento, ayudándonos siete de viernes, acompañada de aquellas santas religiosas. Ella que no sabe lo que es el mundo, que no ha salido todavía de cascarón, como quien dice. Bien se conoce que no sabe usted el genio que gasta circuncisión, pues bonita es ella para haber disimulado a su sobrina el menor desliz. Aquí no se trata de ningún desliz, señora Doña Irene. Se trata de una inclinación honesta de la cual hasta ahora no habíamos tenido antecedente alguno. Su hija de usted es una niña muy honrada y no es capaz de deslizarse. Lo que digo es que la madre circuncisión y la soledad y la candelaria y todas las madres, y usted y yo el primero, nos hemos equivocado solemnemente. Su hija de usted está enamorada de otro, que quiere casar con otro y no conmigo. Usted ha contado muy ligero con la voluntad de su hija. Pero vaya, ¿para qué descansarnos? Lea usted este papel y verá si tengo razón. ¡Debo devolverme loca! ¡Francisquita! ¡Rita! ¡Francisca! ¿Pero a qué llamarlas? Sí, señor, que quiero que venga y que se desengañe la pobrecita. ¿De quién es usted? Lo echó todo a rogar. Esto le sucede a quien se pierde la prudencia de una mujer. Señora, ¿qué manda usted? Sí, así. Porque el señor, aquí el señor don Diego nos trata de un modo que ya no se puede aguantar. ¿Qué amores tienes, niña? ¿A quién has dado palabra de matrimonio? ¿Qué enredos son estos? Y tú, picarona, pues tú también lo has de saber, por fuerza lo sabes. ¿Quién ha escrito este papel? ¿Qué dice? ¡Qué maldad, señor don Diego, así cumpliendo su palabra! Bien sabe Dios que no tengo la culpa. No hay que asustarse. Venga usted aquí. Y usted, señora, escuche y calle y no me ponga en términos de hacer un desatino. Den usted ese papel. Paquita, esa cuerda de las tres palmadas de esta noche. No hay que asustarse, ya lo he dicho. Pues este es el papel que tiraron a la ventana. Bien mío, si no consigo hablar con usted, haré lo posible para que llegue a sus padres a esta casa. Apenas me separé de usted, encontré en la posada que yo llamaba a mi enemigo y al verle no sé cómo no supiera de dolor. Me mandó que saliera inmediatamente de la ciudad, fue preciso obedecerlo. Yo me llamo don Carlos, no don Félix, don Diego de Medina. Vivo usted dichosa y que lo olvide para siempre a su infeliz amigo, Carlos Quintero. ¿Por qué hay eso? Aunque es verdad lo que decía el señor, grandísima picarona. ¡Qué has de acordar de mí! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡Qué lo crees, no! ¡Eso no! Delante de mí le debo ofender. Y si me lo estoy en mi atrevimiento, he visto que le insultaba y no me he sabido contener. ¿Qué es lo que me sucede, Dios mío? ¿Quién es usted? ¿Quiénes son estas? Aquí no hay escándalos. Ese es de quien su hija de usted está enamorada. Separarlos y matarlos viene a ser lo mismo. Carlos, no importa, abraza a tu mujer. ¿Con qué? ¿Su sobrino de usted? Sí, señora, mi sobrino. Que con sus palmadas y su música y su papel me ha dado la noche más terrible que he tenido en mi vida. ¿Pero qué es esto, hijos míos? ¿Qué es esto? Con que usted nos quiere y nos hace felices. Sí, pero de mi amor. ¿Y es posible que usted se determine a hacer este sacrificio?
Yo pude separarlos para siempre y gozar tranquilamente la posesión de esta niña amada. Pero mi conciencia no lo sufre. Carlos, Paquita, qué dolorosa impresión me deja en el alma el esfuerzo que acabo de hacer. Porque al fin soy hombre miserable y pérdida. Sin nuestro amor, sin nuestro agradecimiento, pueden bastar a consolar a ustedes en tanta pérdida. Con el bueno de don Carlos. Vaya. Él y su hija de usted estaban locos de amor, mientras que usted y las tibas llenaban las cabezas de ilusiones y me llenaban a mí también las cabezas de ilusiones que han desaparecido como un sueño. Esto resulta del abuso de autoridad, de la opresión que la juventud padece. Estas son las seguridades que dan los padres y los tutores. Y esto es lo que se debe fiar en el sí de las niñas. Por una casualidad he sabido a tiempo el error en el que estaba. Hay de aquellos que lo saben tarde. En fin, Dios les haga dichosos y que por muchos años se gocen. Venga usted acá, señor. Venga usted, que quiero darle un abrazo. Paquita, hija. Vaya. Bueno, eres que despedido. Pienso que es un mozo muy galán. Morenillo. Pero tiene un mirar de ojos muy hechicero. Ay, sí. Dígaselo usted que no lo ha reparado la niña y señorita, mis ay, qué alegría. Y tú, como me quieres tanto, siempre, siempre serás mi amiga. Paquita hermosa, recibo los primeros abrazos de tu nuevo padre. Me temo ya la soledad terrible que amenazaba mi vejez. Vosotros seréis la delicia de mi corazón y el primer fruto de vuestro amor, sí, hijos, aquel. No hay remedio, aquel es para mí. Cuando lo acaricie en mis brazos podré decir, a mí debe su existencia este niño inocente. Si sus padres viven, si son felices, yo he sido la causa. Bendita sea tanta bondad. Bendita sea la de Dios.